No, 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 no. No eran los curas, ni la Iglesia Católica, ni el Vaticano. Esa es la impresión que dejan caer desde los púlpitos, porque así es más fácil manipular a los creyentes. Mira, los padres de la Iglesia, de primera línea, los padres de la Iglesia de primera línea, eran los discípulos de los apóstoles, nada menos. Eran los discípulos de los apóstoles. Ellos recibieron la fe, la doctrina y la vida práctica de mano de los mismísimos apóstoles. Estuvieron allí en carne, lo vivieron, no se lo contaron a ellos. Ellos lo vivieron. ¿Y qué enseñaban ellos, los padres de la iglesia? Los curas, no, los curas vinieron mucho más tarde, hacia el siglo IV y V. Empieza realmente a verse la iglesia de Roma tal y como la conocemos hoy. Antes no, antes no. Los padres de la iglesia no eran curas. Si alguien ha dicho eso, ha engañado. Deben estudiar. Lo que pasa es que los púlpitos hoy en día lo ocupan a veces personas que no han pasado por un seminario teológico. Ponen en los púlpitos a personas que pertenecen a la tribu, el nepotismo eclesiofamiliar. Sí. Van comprando libros por las librerías cristianas, los van leyendo y después los sueltan en el púlpito. Claro. ¿Qué enseñaban los padres de la iglesia de primera fila, de primera línea? Pues ellos también se consideraban llamados y elegidos, sí. Decían que estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. Y ellos, sin embargo, al hecho de ser llamado y elegido, no lo consideraban como una garantía de salvación, tal y como hoy en día se enseña, ¿no? Sino que ellos velaban y cuidaban su salvación. Sí. Aquellos hombres, ¿cómo te los nombro? Clemente, Ignacio de Antioquía, Bernabé, Ambrosio, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos velaban y cuidaban lo que el Señor les había dado en su gracia. Por ejemplo, para Clemente, padre de la iglesia, también era posible ser borrado del libro de la vida. Para él, sí, él lo dijo. Para él era posible ser elegido y dejar de serlo. ¿Y por qué le voy a creer más a los reformadores que a Clemente? ¿Por qué? ¿Quién estuvo con los apóstoles? Ignacio de Antioquía pensaba él que se puede corromper la doctrina, ¿sí? Y por lo tanto, si se corrompe la doctrina, se corrompe la fe de Dios, decía él. Él lo decía. Y así se corrompe el maestro también. Él lo decía. No nosotros. Se corrompe el maestro y por lo tanto se termina perdiendo la salvación. Se termina en condenación. Algo que también enseñó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí, pues haciendo esto te salvarás. Ay, me salvaré de la guerra, me salvaré del hambre, me salvaré de la crisis. No, me salvaré de decir tonterías. No, te salvas de la condenación. De la condenación. Como está dicho también en 1 de Corintios 3. Y en la epístola de Bernabé se dice que si por ser llamado uno se confía y se echa a dormir en las propias debilidades, eso que nosotros decimos es que yo soy débil, eso es condición humana, déjame robar un poquito. Sí, él, Bernabé, repito, decía que si nos dormimos en nuestras debilidades, pecados y fantasías de almohada, y Satanás vuelve a tomar el control de la mente, el pensamiento y los hechos, la conducta, nos va alejando poco a poco del reino. Dice él que nos va empujando lejos del reino de Dios y su justicia.
sin ni siquiera nosotros advertirlo ni percibirlo. Y así, al final, nos condenamos. Cuando Dios llama, se debe responder con seriedad, con responsabilidad, con fe y obediencia. Y es aquí donde todos tropiezan, porque ya intuyen que para obedecer hay que dejarlo todo o casi todo para crecer en santidad después. Sí. Saben, sienten, intuyen, piensan que tienen que obedecer a Jesús cuando digo, si tu ojo te es ocasión, sácalo. Si tu mano o tu pie, sácalo. Sí, eso fue dicho a creyentes y discípulos del Señor, que son los que están arriba, que son los que están en esa condición desde la que se puede caer. Están en el lugar de donde se puede uno caer. Porque los incrédulos, los ateos, los visitantes, los que reciben un tratadito, el amigo y vecino mentiroso de al lado, ese no tiene de dónde caer. Porque no es convertido, no está en Cristo, no está en la salvación. Se cae cuando se está en una condición elevada, cuando se tiene de dónde caer, es decir, de la gracia. No has cuidado. No, tu nombre es borrado. Así que saben que tienen que cortar. Sí, cortar con vídeos, cortar con los Simpson, con las novelas, las fantasías amorosas, pensamientos vengativos, asesinos. No, eso de fantasías amorosas, no me lo invento, eso está en Malaquías 2. Saben que después de que el Señor Yahvé denunció eso de los pensamientos en la mente, Él cerró el templo. Sí, el santuario, Él lo cerró. Él lo dijo, yo voy a cerrarlo por esto. Vuestras mentes, lo que pensáis. Ay, Dios no está metido en un rincón de la esquina para ver lo que yo hago en la cocina. Él no se ocupa de eso, sí. Porque esa es la victoria que tenemos que ganar. Léelo. Nosotros tenemos un mensaje sobre Malaquías 2. Nada más. Es mucho lo que hay allí. Es bastante fuerte. Él cerró el templo. El Señor dijo, bueno, esto se acabó porque no se puede. Sí, hay que cortar con eso, con los pensamientos vengativos, asesinos. Estamos rodeados de caínitas en el templo. Quienes estamos en la crema y la pomada, dentro lo vemos. Saben que tienen que dejar ciertas visitas y asociaciones, votar o tirar todas las revistas que tienen o están llenas de provocaciones y violencia, dejar la bolsa de valores. Sí, amigo. No. Eso de la bolsa de valores son de esas cosas que uno dice, bueno, eso es legítimo. No. Será legítimo, pero no es santo. No es santo. Y estás llamado a ser santo. Tienes que dejar al mago, Harry Potter, te gusta la magia, claro. Que tanto aman los creyentes, Harry Potter. Tienen que cortar con las fiestas, celebraciones y las opíparas comidas, opíparas, sí. Dejar la ropa ajustadita, insinuante, provocadora, que es la llamada del sexo, en el propio templo, por los pasillos, a veces brindando, dando la Santa Cena. O recogiendo los diezmos, amigo, bajo el beneplácito de cuanto pastor, obispo, cura o sacerdote anda por allí, sí. Y luego ellos mismos se lamentan, sí, del adulterio en el que ya llevan instalado alguno de ellos, sí. Y es que saben que, como las mujeres se marchen de la iglesia porque tienen que ir en faldas largas, a ver quién diezma. Son listos. En el Nuevo Testamento la elección se realiza en aquellos que hacen la voluntad del Padre y llevan fruto. Bueno, otra frase más usada por el Señor, llevan fruto. No, eso está escrito. Evangelio de Juan 15. El que en mí no lleve fruto es cortado
y echado en las tinieblas de afuera. Esa frase, el que en mí, ¿qué significa? El que en mí no lleve fruto. Estos no pasan al milenio. El incrédulo, el visitante, el amigo del tratadito, el mentiroso amigo de la esquina, el compañero de trabajo o el ateo, no están en Cristo. La expresión en Cristo, como se usa en la Biblia, es una expresión, una frase, con un profundo significado teológico. Resumiéndolo, significa estar en Cristo, estar en comunicación, que es una cosa, y en comunión, que es otra. Solo los convertidos están pegados a Cristo de tal manera que están en Cristo, claro, en comunión. El incrédulo, repetimos, el visitante, el amigo al que se le regala un tratado, a un ateo, no están en Cristo. Porque esa frase en Cristo implica una pertenencia a Jesús. De hecho, la misma parábola con su figura lo indica, ¿no? Además, esta enseñanza también se corresponde con otra cosa que dijo Jesús para hablar de lo mismo. Lo dijo de otra forma, dijo, esforzaos por entrar. Sí, esforzaos, agorizomai, agonía. Una entrada agonizante. Esforzaos por entrar, porque muchos procuran entrar y no lo logran. Los ateos, otra vez, los incrédulos, ateos, incrédulos, no se están esforzando por entrar, ni los visitantes, ni el amigo que recibe un tratadito que después lo bota a la basura, lo echa por la calle. Se esfuerza por entrar el que quiere hacerlo, porque ama también las cosas de Dios, pero también ama las cosas del mundo. El Señor también lo dijo de otra manera en la parábola de la semilla, Mateo 13. Sí. Se esfuerza por entrar, pero como ama al mundo, las cosas del mundo, la palabra no lleva fruto. Los incrédulos, los ateos, no se están esforzando nada por entrar. Son los llamados los que se esfuerzan por entrar y no lo logran porque no obedecen las normas, no cortan, no van cortando con la cultura, ¿eh? Y la justicia de estos no es mayor que la de los fariseos, como también lo dijo Jesús en esa frase. Si vuestra justicia no fuere mayor, se dan cuenta, es que por todos lados el Señor lo advirtió. Tampoco nos debería parecer extraño que el Señor Jesús en Mateo 7 les haya dicho a quienes confiaban en entrar, daban por hecho que entraban, les dijo, apartaos de mí. Sí, ellos también querían entrar. Y no vean ustedes el currículum que ellos le presentan al Señor, ¿eh? Ahí está resumido, claro. Señor, hemos profetizado, hemos evangelizado, hemos predicado, hemos hecho milagros, hemos exorcizado, hemos hecho el bien, y todo bajo tu gracia, porque esas cosas no se pueden hacer si no está tu gracia con nosotros. ¿Qué currículum, amigo? A ver quién hace todo eso junto. ¿Y qué les dice el Señor? Apartaos de mí. Apartaos de mí, hacedores sin ley. Sin ley, sí. El vocablo griego utilizado allí es sin ley. En cualquier texto o manuscrito griego aparece sin ley. Claro que en algunos manuscritos griegos aparece la palabra injusticia, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Injusticia, sin ley o contra la ley. Nosotros pensamos en hacedores de maldad, ¿no? Bueno, la gente mala, los ateos son malos. No. Está diciendo otra cosa. Sin ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Oh. Lo que estaba diciendo el Señor en ese mismo mensaje cuando estaba hablando en Mateo 7. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Qué ley? ¿De qué ley hablaba allí? El sermón del monte, que no es otra cosa que los 10 mandamientos explicados. La predestinación, pues, no es cerrada ni es exclusivista. Se ha de obedecer y conocer y hacer la voluntad de Dios registrada en el Sagrado Libro. Y de no ser así, no se entrará en el reino. Más bien,
antes se entra en un estado de decadencia espiritual y moral imperceptible a lo largo de 50, 60 años. Por eso vemos muchas personas de cierta edad totalmente descarriadas, sin moral alguna. Pero una señora de 65, 70 años, toda su vida en una iglesia, y de repente se pone una falda abierta hasta la cadera, o una minifalda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Esto qué es? En pleno templo. Dicen, cambió. No, no cambió solo. Es que nunca, nunca se acogió a las normas de Dios. Y ahora que la moda es esa, antes bien se acoge a esa moda. Venga. Nunca habían entendido el Evangelio. Si el nombre es borrado del libro de la vida, se entiende que es que ha sido escrito allí primero. Apréndase eso. Sí. No digan otra cosa. El libro de la vida es un concepto que se encuentra registrado en el texto bíblico de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En ese libro Dios tiene escrito los nombres de todos los hijos reales, verdaderos de Israel. El estar escrito en dicho libro, ellos creían con fe, no creer por creer, porque yo creo esto, no. La fe de ellos creía que el estar escrito en ese libro les daba el derecho a participar de la vida eterna y del reino mesiánico de justicia y paz y de la eternidad, y que era borrado de ese libro significaba la exclusión del pueblo de entre el pueblo de Dios y no mesiánico. Por ejemplo, Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida si con eso se pudiera salvar al pueblo de Israel de las consecuencias de sus pecados. Moisés. También el salmista esperaba que los malvados fueran borrados del libro de los vivientes. Los malvados, claro que un día no lo eran, pero se convirtieron. Sí, como dicen los padres de la iglesia, que lo aprendieron de los apóstoles, que hacia el final de la historia, justo antes de la venida, la segunda venida de Jesús, de Cristo, las ovejas se convertirían en lobos. Lo estamos viendo. Bueno, el salmista decía lo mismo. Decía, yo espero que los malvados, los que se han convertido en personas malvadas, sean borrados del libro de los vivientes, del libro de la vida. También Daniel decía que cuando llegue el juicio final, los que estén escritos en el libro de la vida sean liberados. Y los colaboradores del apóstol Pablo, se dice que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Cuánta insistencia, ¿no? Cuánta insistencia. Jesús se los dijo a sus discípulos cuando regresaron de aquella misión a la que fueron a predicar, cuando el Señor veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Pero estaban todos muy contentos, ¿no?, con el poder que tenían, ¿no? Se nos sujetan los demonios, se nos sujetan, nos obedecen. Sí, lo mismo que aquellos que sacando currículum en el juicio, ¿no? En tu nombre hemos hecho esto y aquello y lo otro. Sí, lo cual era verdad, ¿eh? Bueno, pero el Señor a los discípulos en aquella ocasión les dijo, están muy contentos, ¿no?, con el poder, sacando demonios. Alégrense más bien, de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso incluía a Judas. El que no esté escrito en el libro será arrojado además al lago de fuego. Sí, hay quienes piensan que aunque no estén escritos porque se han borrado sus nombres, después tendrán una segunda oportunidad. Hombre, ya nos gustaría que fuera así, ¿no? Pero resulta que el mismo libro de Apocalipsis también dice que aquellos cuyos nombres sean borrados son echados después en el lago de fuego.
Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. Pues bien, Jesucristo confesará sus nombres ante su Padre y sus ángeles. Sí, los confesará. Estimado hermano, lo vamos a dejar aquí. Es nuestro deseo que tú leas la Biblia. Cuanto más sea, mejor. Nada nuevo es bueno. Todo lo antiguo. Ya la misma Biblia dice eso. Preguntad por las sendas antiguas. Busca una Biblia que sea de confianza. Puedes leer otras también para aprender a entender lo que hay en el texto bíblico. Puedes leer muchas, pero ten una que sea de tu confianza y créela tal y como te la encuentras, tal y como te la encuentras. No importa si alguna vaca sagrada por ahí, de esas famosas que arrastran multitudes de fama internacional, dice lo contrario. Tú cree lo que está escrito, porque el Señor lo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esa frase que está en Mateo, tus palabras. En la mentalidad judía, cuando se decía eso, se pensaba en todo el consejo de Dios, es decir, por tu doctrina, por las cosas que tú crees de la doctrina de Dios, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No está refiriéndose a si yo digo una grosería, una palabra obscena, grosera, por lo cual vamos a ser juzgados también, claro, pero el Señor allí no se está refiriendo a eso. Eso, se está refiriendo a la doctrina. Así que si alguna vaca sagrada dice algo contrario a lo que tú lees de manera directa y evidente, sigue lo que dice el Señor, no lo que dicen los modernos predicadores de multitudes, porque ellos tienen sus intereses y ellos procuran mantener lo que hoy se llama el crédito ministerial. Yo tengo crédito, fama, tengo prestigio. ¿Lo entiendes? Eso no existía en siglos pasados. El prestigio aquí no tiene nada que hacer, pero los modernos predicadores sí. Tienen eso. ¿Lo puedes entender eso? Pues cuídate de eso, porque hay muchos maestros que edifican con madera, heno y hojarasca, y otros edifican de tal manera y con tal doctrina que destruyen tu salvación. Que el Señor te bendiga.